canchas naturales o sintéticas, al aire libre o bajo techo, equipos pequeños, medianos o grandes. Este es el momento de Cita Deportiva. Ahora, en Citas de Radio. Buenas tardes a todos, acá estamos en la cita deportiva de todos los martes, ya llegando al programa 250 de citas de radios. Volvimos a los martes. Volvimos a los martes, venía de dos miércoles, fallando los martes, y había aparecido los miércoles. Sí, bueno, pero tenía una buena excusa. Claro. Sí, no me acuerdo cuál era, pero era buena. En el momento era buena. Bueno, tengo el placer de tener acá como invitado a Lucas Capristo, casi compañero en un plantel de fútbol, y ahora arquero de handball, representando al Club San Martín. Bueno, mucho gusto y muchas gracias por venir, Luquitas. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme y bueno, buenas tardes a todos. Decíamos casi compañero porque cuando yo empecé a trabajar en cadete, él estaba jugando al fútbol en la primera y bueno, fue su último año, estuvimos unos dos meses entrenando y bueno, y no seguiste jugando. Lucas, vamos, antes de hablar de un poquito de handball, hablemos otra vez un poquito de fútbol. Bueno, ¿cómo no? Sé que te gusta, así que hincha de Boca, a ver si te acordás de algo también. Bueno, de Boca no vamos a hablar mucho. No, hay mucho para hablar. Para final del programa. Sí, no, para hoy no. Ni siquiera. Hoy me contabas afuera de acá de micrófono el tema de que jugabas en Depo, jugabas, debutaste sí, en Deportivo. Sí, hice todas las inferiores en Deportivo y bueno, llegué hasta la primera, hasta la época de tener que ir a estudiar. A estudiar. ¿Estuviste en La Plata? Sí, en La Plata. Bueno, les cuento, él es odontólogo, así que después de última, si querés pasar algún dato, bueno, que nos sirva, pasamos la tarjeta, bien. ¿Jugaste en Depo un año y monedita, ahí que tenías 17 años o sí, 18? Sí, con 16 y hasta ahí, los 18. En primera, te fuiste a estudiar y cuando volviste, continuaste con el fútbol, que obviamente es para muchos es una pasión, y para algunos que tienen la suerte, la pueden plasmar dentro de una cancha, tu caso. Sí, sí, me había quedado ese gustito agridulce de tener de no poder seguir y bueno, cuando volví de estudiar, que vine otra vez a vivir acá, me acerqué al club otra vez, la idea era empezar a jugar. Moverte un poco, sí, a ver si tenía chance de jugar. Exacto, y bueno, después se fue dando y terminé jugando en primera. Qué bueno. Otra vez. Cuando te fuiste allá en La Plata, ¿tenías chance no solamente de jugar, o por ahí no, jugar con amigos, o pudiste jugar algún torneo? Yo viví mucho allá también y jugábamos torneos amateurs a la salida de La Plata en Ruta 36-60, o solamente lo hacías para despuntar el vicio. Sí, no, los primeros años solo con amigos, el típico fútbol 5, sí, sí. Pero después sí, ya los últimos años que estaba en La Plata, jugaba torneos universitarios. Ah, universitarios, claro. Sí, jugaba para un equipo que se llamaba Patagones. Patagones. Sí, y ahí nos iba bastante bien. Bueno, y de paso despuntabas el vicio. ¿Siempre? Sí, 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 sí. ¿Siempre de 5? ¿Que te gustaba? Bueno, a vos te gustaba mucho jugar de 5. Sí, pero ahí era delantero. Sí, era. Siempre uno cuando podés, dejás la posición por ahí la que cumplía. Sí, sí. Un trabajo y empezás a disfrutar un poquito más, que jugando más arriba generalmente son los que más disfrutan. Exactamente, sí. El delantero el vale mucho más que los demás. Cuando venden un delantero lo pagan 10 millones y al defensor uno, y por ahí es tan bueno o no. Exacto, sí, sí. Aparte era el que mejor la manejaba. Me imagino. Yo me ponía ahí, en verdad. Sí. Bueno, y después, hablábamos un rato, hace 4 años, más o menos 2009, dejaste de jugar al fútbol. 2010, sí. 2010. ¿Y cómo llegamos al handball? Porque yo decía, te preguntaba hoy y te pregunto lo mismo ahora, ¿atajabas en el fútbol 5? No, no, nunca, no me gustaba, no. Y porque uno tiene que estar, bueno, hacía handball en la escuela, todo lo que fuimos en la escuela normal, como vos también, ya con Hornal, nosotros me acuerdo que le pedíamos, por favor, que nos metiera un partido de fútbol cada tanto, porque él siempre fue handball y handball y ni volei nos daba, Hornal, claro. Era handball siempre, y vos de ahí te empezó a gustar mucho el handball. Sí, no me acuerdo bien, pero creo que eran cuarto, quinto grado, sí. Empezamos con lo básico y bueno, ahí aprendimos lo que eran las reglas y ahí me empezó a gustar y bueno,
Ya después, en la época de los torneos juveniles bonaerenses, ahí era un poco ya más competitivo, sí, sí. Y bueno, se empezó a ver un poco más específico el deporte. ¿En los torneos juveniles fuiste a algún torneo juvenil? Sí, sí, de año 96, 97. ¿Y como arquero? 98. Siempre como arquero, salvo en el 98 también me animé a jugar un rato bien, al centro. Bien, bien, bien. El tema del arquero de handball a mí me parece es que tenés que tener ganas. Uno lo ve en las situaciones de juego que queda a mano abierta, a pie abierto, al fusilamiento. Sí, sí. Que es eso, el fusilamiento. No sabes si te puede pegar en la cara, si le embocan, si no, sí. es un puesto particular. Sí, es un puesto difícil y que es para ciertas personas. La gran mayoría no se anima a ir al arco. Claro, no se anima a ir al arco, ahí el sí, tema. Sí. ¿Cómo llegó el tema del handball? Tuvimos la suerte de hablar hace poco con Guerrón, el presidente de la Liga de Handball de Pehuajó. ¿Es Liga de Handball? ¿O es? Sí, Liga Pehuajense de Handball. Sí. Y nos contó un poquito la introducción de cómo se había formado. ¿Cómo llegaste vos a unirte? ¿Apenas te enteraste? ¿Buscaste o te llamaron? Sí, me llamó en esa época Bernardo Irasusta, que tenía el equipo de la dirección de deportes. Ellos entrenaban en el Club San Martín. Bueno, ahí me invitaron y empecé a ir. Lo empecé a tomar, digamos, como una salida extra, sí, sí, laboral. Sí. Y bueno, después me fui enganchando hasta que, bueno, ahora estoy a full. Sí, sí, estoy a full. Soy director técnico también de un equipo femenino de ahí de San Martín. Claro, vos dirigís a las chicas. Sí, yo dirijo a las chicas. El año pasado dirigí los varones también. Hacía las dos aparte cosas. Aparte de jugar, sí, claro. Y además de jugar, sí. ¿Cómo está hoy la competencia de la liga y cómo se está armando? Obviamente es una liga que comienza hace poco, con todo lo que ello conlleva, con los problemas, con el empuje, esto es todo a pulmón de los clubes. No es que no quieran, posiblemente tengan poco para aportar. A ustedes, obviamente, San Martín te puede dar el gimnasio, que ya es un tema importante, y las instalaciones y algo de pelotas y bueno. ¿Cómo se va llevando la liga y cómo la van afrontando ustedes, amateurs? Sí, bueno, la liga arrancó en 2011, y como vos decís, es todo a pulmón. Por ahí cuesta mucho encontrar lo que es gente que dé una mano, sí, sí, en cuanto al sponsoreo y esas cosas. Por ahí nosotros tenemos la suerte que por ahí el club nos apoya en todas las movidas que queremos, sí, hacer. Hemos hecho polladas, hemos hecho rifas, y con eso más o menos vamos solventando los gastos, porque hay muchos gastos de viajes. De viaje, claro. Este año hemos viajado a Santa Rosa también, ya se trascendió la provincia, sí, de Buenos, sí, Aires, sí, entonces sí, se hacen viajes más largos, en donde hay que trasladar mucha gente. Nosotros ahí en San Martín tenemos tres equipos. Porque ahí ven en Caballeros y en Damas el equipo que dirigimos. Sí, estamos hablando de 30 y pico de personas, claro, por viaje. Sí, sí, y sí, sí, es un costo bastante elevado para movilizar. Es una movida. ¿Cuándo, sí, ¿cuándo entrenan? Estamos entrenando los lunes, miércoles y viernes. En lo que es la rama femenina, lo hace de 20:30 a 21:30. Y los varones de 21:30 a 22:30, 23. Sí, se va estirando un poquito, sí, ahí. Siempre se hace un poco más largo. Obviamente también es el torneo se va poniendo más importante y más lindo, vos diciendo que se agrega un equipo de Santa Rosa. Ahora hay 11 equipos en Caballeros y ¿cuántos? No, no, 11 en total. Ah, 11 en total, perdón. Sí, hay 7 equipos en Caballeros y 4 en Damas. En Damas. Sí. La idea es que se puedan agrandar, se puedan agregar, sí, más equipos. ¿Y cómo hace? Uno manda, vamos a suponer ustedes, vos con San Martino, pero la liga manda a ciudades o propone a alguien que arme un equipo o algo para competir o algo. Sí, la liga está mandando invitaciones, es más, ahora está abierta la inscripción para lo que sería el torneo clausura. La apertura falta entre 4 fechas, se termina. Sí, quedan apertura. 3 fechas, sí. Creo que fines de septiembre estaría empezando el clausura ya. La idea es siempre, sí, sumar algún otro equipo. Está medio complicado el tema. Sí, sí, imagino. Pero
Hasta el año pasado Trenkelauken tenía en un equipo femenino, después Henderson amagó que iba a entrar, así que hay equipos que han preguntado. El tema, bueno, que después se... Sí, tenés que viajar, tenés que entrenar, sí, porque encima me imagino que la competencia también se hace dura, porque si ustedes trabajan y entrenan, se hace mucha diferencia con alguno que quiera probar jugar y lo haga... Exactamente. Quede muy fuera de tiempo. Sí, eso yo... Es una cosa que yo veo complicado que se sumen equipos por ese tema también. Los que ya estamos, por ejemplo, hay algunos que estamos desde el 2011. Claro. Entonces, quieras o no, esa suma de partidos ha hecho evolucionar mucho los equipos. Totalmente. Y quizás aquel equipo que arranque ahora, yo creo que le va a costar bastante. Y si vos a eso le sumás de que por ahí te comes 40 goles, sí, 50 sí, sí, goles sí, sí, todos los partidos y tenés que viajar 200 kilómetros sabiendo que te vas a comer 40 claro, goles, por ahí no sé cuántos equipos se pueden llegar a sumar. Sí, en sí, eso sí, se hace complicado porque se está haciendo cada vez más elitista en cuanto al nivel. Sí, ¿verdad? Sí, en eso obviamente es que la liga y ustedes, los equipos, tienen que trabajar para que buscar la forma de equiparar un poco más y que se haga, no sé, una forma de ayuda a quien puede ingresar o no. Sí. Trabajo, me imagino que a futuro, si fuera necesario. Sí, sí, sí. Yo una de las cosas que propuse es eliminar la definición por diferencia de gol, por ejemplo. Claro, para que no sea sí, tan... Entonces ahora, este campeonato, por ejemplo, se define con partidos entre sí. Ante igualdad de perfecto, puntos, cómo salieron los equipos que igualan en puntos entre sí. Y bueno, así evitamos que los equipos chicos siempre tengan que sufrir goleadas. Sí, para... sí, 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 sí. Para que un equipo tenga chance de campeonar. Sí. Me contaba recién, la última fecha se suspendió porque los árbitros, por problemas personales, no podían atender los requisitos de la liga. ¿De dónde vienen los árbitros? ¿Les paga el club que organiza o les paga la liga? ¿Cómo se maneja eso? Los árbitros vienen de Buenos Aires, es la Asociación Argentina de Árbitros. Los árbitros, digamos, son solventados por los equipos en cada partido, una parte, y después lo que sería el viaje y el hospedaje lo solventa la liga. Ah, bien. Bien. Sí. También pensando a futuro, me imagino que algún día haya árbitros de PBJ y la liga si tiene este buen funcionamiento, o yendo a estudiar allá o que se pueda hacer algo acá. Y con el tema, me interesa mucho, ¿cómo se puede acoplar el colegio con el handball a los clubes para que San Martín, como tenga inferiores, vendría a ser los equipos de handball? Sí, bueno, eso es otra cosa que para mí es importantísimo. Si nosotros queremos que esto siga perdure en el tiempo, hay que apostar a los chicos, hay que apostar a las inferiores, porque nosotros nos queda uno o dos años más y ya estamos. Pero por suerte este año se inició la liga infantil. La creó Adrián Crespo y creo que está teniendo bastante éxito. Es una buena sí, forma de contener, de tener a los chicos, sí, y de que se vaya haciendo algo más grande, ya que la liga va a forma parte de la liga peruagense de handball. No, pero sí tienen, digamos, unión tienen, en algún aspecto, sí, se entiende. Sí, apuntan, digamos, a lo mismo. Claro. Es más, hay clubes que ya están trabajando en con escuelita de handball. San Martín tiene escuelita de handball, claro. Estudiantes también, el Club Ferro de Trenkelauken tiene escuelita de handball. Después Eclipse de General Villegas, hace 19 años que practica el deporte. Claro. Entonces por ahí a veces se ve esa diferencia cuando uno ve los resultados en la rama femenina y ve Eclipse arriba, es porque las chicas de Eclipse vienen jugando desde los 5 años juntas. Sí, 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 sí. Y vienen 4 o 5 que están jugando en Buenos Aires y ahí vienen para algunos partidos y se nota por sí, ahí mucho la diferencia. Nosotros, tuvimos a Bruno jugando el handball. ¿Ahora está jugando el negro o dejó de jugar el negro? Fede, Trito. Fede. Pero todos lo conocen así. Sí, Fede Trito estaba jugando hasta el año pasado en River, creo que ahora dejó. Está anotado, los dos están anotados para el club Estudiantes. Claro, sí. Bruno
tuvimos la suerte de enfrentarlo. Sí, yo vi una foto tuya, sí. Creo que están en el Face. Sí. Estás con la mano abierta y Bruno, rezando, 4 metros, sí, rezando. Bruno, 4 metros arriba de lo que vendría a ser la línea defensiva. Se ve una cabeza, la rodilla de él y todo para arriba. Sí, 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 terrible foto. Sí. Es increíble, es la foto que guardás para la historia. Sí, ¿Y cómo es haber jugado con él? Porque quiera o no, es bueno, un representante nacional del handball. Sí, ha jugado mundial. Ha jugado mundial, sí, claro. Sí, jugó en Europa, bueno. Así que es un orgullo estar dentro de la cancha con él. Sí, sí, imagino. Tuve la suerte de en 2011 jugamos juntos en ese equipo que te comentaba, en ese equipo, y fuimos campeones en gran parte gracias a él. Sí. Era tirársela a él y nosotros, bueno, acompañábamos de atrás. Y bueno, y también me tocó por ahí sufrirlo un poco estando en contra, pero también, qué sé yo, hay diferentes opiniones. A mí me gusta siempre enfrentar a los buenos mejores, y a los mejores, porque motiva mucho. Motiva, no solamente te motiva, sino que creo que te mejora. Exactamente, sí, uno intenta mejorarse. En ese punto vos te esforzás más, porque si no, si vos encontrás un nivel que te sienta cómodo, exacto, no te terminás superando y no terminás logrando, imagino, ya sé para qué lado dirán lo que dicen lo contrario, pero a favor es aprovecharse de él de buena forma, aprender, escucharlo, verlo jugar. Después cada uno tomará o dejará lo que le convenga de, en este caso, Bruno, o de quien fuere, y en cualquier deporte, obviamente. Sí, por ahí yo le digo a veces a mis dirigidas, viendo una simple foto de un jugador de ese nivel, en pequeños detalles, mirar cómo arma el brazo, cómo se eleva, cómo está armado para un posible golpe que tenga. Sí. Todo eso son mañas que va adquiriendo por el nivel internacional, obviamente, que tuvo. Obviamente. Y yo creo que hay que aprender de esas cosas y hay que utilizarlo a favor. Ya lo creo. Sí. Bueno, ¿cómo sigue? Ahora decíamos recién, el torneo ya termina, en 3 fechas quedan de la apertura. Esta fecha que suspendieron, la anterior, ustedes ganaron y quedaron a un paso de pelear el torneo con Eclipse y con Estudiantes. Con Estudiantes, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo se ven para este final de torneo? Y no, con el equipo de San Martín estamos muy bien, no solo en el nivel de juego, sino en la cabeza. Están todos los chicos convencidos de que se puede, sí, unas ganas tremendas de jugar. ¿Les queda buen Fixture? Nos queda lindo Fixture. Para nosotros todos los partidos son complicados. Sí, imagino. Sí, porque no te puedes confiar nunca. No, nos queda Dirección de Deportes, que viene mal, pero también los equipos dependen mucho de quién llegue a jugar. Claro. Porque son muy diferentes las formaciones de un partido a otro. De un partido a otro. Entonces, siempre hay que tomar al rival con cuidado, pero... Sí. Son partidos que se pueden ganar. Dirección de Deporte nos queda Butalo de Santa Rosa en Trenquelauquen, y nos queda la última fecha, que si todo viene bien sería una final de campeonato con Estudiantes. Podemos llegar los dos equipos con chances. Con chances, uno de los dos. Exactamente. Tanto Estudiantes, Eclipse y nosotros, los tres con chances de ser campeón, los únicos tres que tienen chances. Tres, sí. Por ahí el que más depende de sí mismo somos nosotros. Ah. Porque si ganamos los 3 partidos, aunque sea por un gol, somos campeones. Son campeones. Sí. Así que bueno. ¿Sería la primera vez con San Martín? Sí, la primera vez con San Martín, sí. Venimos remándola desde 2011 con San Martín, armando el equipo muy de abajo. Sí. Y de a poquito, bueno, por ahora estamos con una expectativa.